Bendiciones a todos mis amigos y hermanos de Gota de Oro. Hoy quiero comenzar una serie que se llama La Grandeza del Cielo. Y yo quiero comenzar hablándoles del Salmo 85:8, que dice: Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Este es un versículo que, si lo tenemos en cuenta para este fin de año, no nos vamos a meter ni en deudas, ni en problemas, ni en amistades. Escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Cuando yo voy a la Biblia y veo la vida de Abraham, de verdad que es muy fascinante ver cómo un anciano de 75 años, el Señor lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. No te quiero ver ahí más en el Ur de los Caldeos, una tierra pagana. Dice: te vas a ir con tu esposa. Ahora, fue tan impactante la salida de Abraham que dijo: papá, yo me voy contigo. Y el sobrino dijo: yo me voy contigo. ¿Por qué? Porque sabían que era un hombre de bendición. Y en Génesis capítulo 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le da miedo coger sus cositas e irse. Hoy todo el mundo, para viajar, usa alguna guía para su camino. Si va en un carro, lógico si va en un barco, lógico que si va en un avión. Todo el mundo tiene instrumentos para guiarse. Pero Abraham solo escuchaba la voz de Dios. Y este hombre fue por eso un sacerdote de Dios. El gran siervo de Dios comienza siendo un sacerdote. Y en la próxima enseñanza, que comenzaremos el otro mes, les vamos a hablar y les voy a hablar de qué es ser un gran siervo de Dios. Dios me le bendiga, que pase una feliz semana y hasta nuestro próximo programa de Gotas de Oro.